Amor y arte están a su propio servicio, al de sí mismos. Muelle colchón que sin embargo puede ser aceptado como brújula por todo aquel que de tales intríngulis quiera echar mano en su trato con otros temas. Religión, política, credos sociales. Son por ello los grandes alcahuetes de la vida. Me refiero de nuevo al arte y al amor. Sergio Fernández. Yo soy las dos cosas, viejo, pero viejo en el mundo. Sergio es un amante de Italia, es medio italiano, esa es la verdad. Sergio Fernández es una personalidad extraordinaria y una inteligencia abierta a todo. Un ser único, excepcional, irrepetible y en tanto tal, central. Nunca un ser lateral. Te provoca. Sergio te persigue para que declares tus perversiones, suena muy lacaniano, que declares lo que odias, lo que quieres, y te vas usando para que lo concretes. Muy atrevido, muy atrevido, realmente. Sí. Es muy audaz. Sergio Fernández es un grande usador de máscaras, como lo fue Sor Juana. Que él aportó fue la novedad, la libertad intelectual, el gozo y un espíritu así muy poco convencional. Sergio Fernández es de esas figuras que ha desarrollado las funciones sustantivas de la universidad de una manera integral, articulada, con una gran pasión. Pero Sergio tiene esa tendencia a veces, ¿no? Hacer sufrir a otra persona, con lo cual él mismo también sufre. Porque yo creo que todo en Sergio se transforma en literatura, para enseñarla o para escribirla. Es un maestro puntilloso, académico, pero no ese académico acartonado, al contrario, es un hombre de letras, en toda la plenitud de la expresión, ¿no? No me importa nada, estoy totalmente dedicado a escribir. Un libro ya escrito pero no leído aún carece de existencia plena, apenas vive. Es un ente virtual, ser exangüe, vacío, desgraciado, que casi se extingue pidiendo auxilio para existir. El autor lo sabe, y cuando publica un libro, no ignora que suelta entre la anónima multitud de hombres y mujeres una bandada de alados seres de papel. Vampiros secos, ávidos de sangre que se desperdigan al azar en busca de lectores. Michel Tournier. Pero, ¿qué puede uno contar si tiene 30 años? Tiene uno que ser, pues, muy viejo, por lo menos muy viejo en el mundo, como dice Sancho Panza. Ahora, yo soy las dos cosas, viejo, pero viejo en el mundo. Quiero aprovechar esto y escribir algo que sea realmente novedoso. Me parece que mi autobiografía es novedosa, porque está un poco desintegrada. Es decir, yo hablo de alguna figura, incluso de figuras que no he conocido, por ejemplo, de Nijinsky, o de Pavlova, o de Isadora Duncan, pero intercalo alguna carta de algún amigo mío, ya casi todos muertos. La obra de Sergio Fernández se adscribe a una corriente cultista en los años 60, donde los escritores empiezan a innovar con técnicas vanguardistas, temas, después de estar mucho tiempo imbuidos en la anécdota. Lo que hace Sergio Fernández es que la mata. Esto es un poco a propósito,
porque mi biografía es un poco Eros y Tánatos. Como yo viví en Alemania algún tiempo, estuve en Düsseldorf viendo esto que se llama El Caballero Azul, que es un movimiento que iniciaron, pues especialmente Franz Marc, Mecke y Kandinsky. Entonces yo mismo digo que si empiezo después de los bailarines con estos grandes pintores expresionistas, aunque no son los únicos, claro, es porque yo mismo pienso que mi vida y sobre todo mi obra es expresionista. La trayectoria de Sergio Fernández, de su generación, que pertenece a una mentalidad de época que flotaba en los 60, en los años 60 en México, antes del 68 y después en la década de recomposición, si puede llamársele así, cultural, ideológica, de los años 70. Se me ocurre decir algunas fechas. Sergio Fernández nace en 1926. En la década anterior había nacido una personalidad fascinante que entonces, en los 60, 70, era profesor de esta facultad y que también tenía ese hechizo de vida, literatura, pasiones, todo en un mismo elixir maravilloso. En 1918 había nacido Juan José Arriola. En esa misma década, antes, una persona que yo empecé a leer porque Sergio decía que era la autora de una novela admirabilísima, Josefina Vicens, nacida en 1911, autora de El Libro Vacío. Entonces, antes están ellos. Sergio nace en el 26. Un poco posteriormente, nacen una serie de intelectuales no estrictamente académicos que van a formar el grupo de la Casa del Lago y que tienen este aire ideológico cultural en común, vivir la cultura al 1000%. Inés Arredondo nace en 1928. Estos dos Juanes maravillosos, Juan García Ponce y Juan Vicente Melo, nacen los dos en 1932. Hay un lenguaje común, pienso, entre ese grupo, que eran muy amigos entre sí, y alguien como Sergio Fernández, que los conocía, que había relaciones amistosas, al parecer, sin la estrechez y la frecuencia que tenían entre sí los de la Casa del Lago, que son los generadores de la Revista Mexicana de Literatura. Soy un agente de hábitos fieles. Me encantan las amistades, las procuro. Ahora no tanto, porque me he encerrado de una manera tal que muy pocas gentes me hablan. Pero yo tengo una veneración por la amistad, que me parece escandalosamente difícil, tanto más que el amor. Porque el amor se resuelve en un revolcón en la cama. Se habla mucho de Sergio y el mal, ¿no? Que Sergio es también una persona que indaga sobre lo obsceno y lo malo. Y a mí me gusta mucho eso porque es una manera de descubrirte a ti mismo. Sergio te ayuda a ver también qué tienes dentro, ¿no? Y como no es nada moralino y tampoco es miedoso, es un hombre muy valiente, muy divertido, muy apasionado, muy humano, muy peligroso también, porque es en serio. Cuando él encarna lo que tienes adentro, que te carcome o que te odia o que te ama, él le está aludiendo a tus monstruos y a tus desfiguros. Y él les va a hacer frente. O sea, no, Sergio no es una sedita, ¿no? Pero si te sabes llevar, ¿no? Si te sabes descubrir adentro y sabes quererlo, él te va a responder de una manera pues muy apasionada, ¿no? Mire, no todo entre Sergio Fernández y yo ha sido vida y dulzura. La relación ha estado pautada por una irredenta admiración que yo he experimentado hacia él. Una, su tenacidad en los estudios cervantinos. Otra, que es un espléndido conocedor de Proust. Y la tercera es que siempre ha sido muy afecto a las artes plásticas. Pero tiene esa capacidad de ponerse en tu lugar. Que eso a mí me maravilla, el ser tan buen amigo. De verdad, Sergio sabe darse. La Mascarones era
era una parte de la Ciudad de México, como muy central, como es la ciudad universitaria ahora, en chiquito, porque la ciudad era en chiquito. Y era maravilloso Mascarones. Ahí en mi biografía hay una parte que se llama Mascarones, a donde hablo de todos los que fueron mis maestros más entrañables y de gente que estuvo completamente vinculada a mí, o bien desde un punto de vista amoroso o desde un punto de vista amistoso. Pero en realidad yo le debo a la facultad muchas cosas. A mí me parece que esto de la docencia en mí ha sido una profesión a la que me he dedicado con gran ilusión, porque mis clases de veras eran buenas. La vocación es la de escritor. O la verdadera vocación, que viene de vocare, que es llamar. Mi verdadera familia son ustedes. Tiene que ser un gran maestro el que le dice una vez algo y usted no lo olvida. Siempre abre el camino para que uno, el alumno o el amigo, conversen con él, con lo que está pensando, con lo que está leyendo, porque lo quiere compartir. Siendo un maestro por naturaleza, de vocación. Bueno, yo me acuerdo que era en un salón muy pequeño de estudios superiores, que estaba iluminado y el corredor, por algún motivo misterioso, no tenía luz. Se recibía luz únicamente de la puerta abierta. Y había afuera de esta puerta abierta, callados y apoyado a la pared del corredor, por lo menos unos 25 personas, tras cuales yo, porque había llegado tarde de mi trabajo. Y se oía la voz de él muy clara de adentro y hablaba de cuál era el mecanismo de la memoria en Proust, que es la base de toda su escritura, del detalle de él, el protagonista, narrador, que se agacha para amarrarse o desamarrarse los zapatos. Y en aquel momento en que toca sus zapatos, en aquel momento le empiezan a surgir los recuerdos y los empieza a manifestar. Yo creo que es más que merecido y que se dilató, que se le debió haber dado hace mucho tiempo. Sergio es un escritor con enorme peso, y que quizá por no haber pertenecido a ninguna capilla literaria ni a ningún grupo de poder, sino por haber pertenecido única y exclusivamente a la escritura, a la universidad y al mundo de la docencia, pues entonces no le hicieron el caso que le debieron haber hecho antes. A mí me parece que toda gran novela es un chisme. Pongamos, por ejemplo, el chismarajo que es La Regenta o Madame Bovary o qué sé yo. Y las grandes novelas como El tiempo recobrado de Proust o cosas así. O todas las novelas de Thomas Mann. Es subversivo porque todo lo que le interesa es justamente el otro lado de las cosas, lo no dicho, el lado oculto de la luna de las grandes actrices de Hollywood, o el lado oculto de la propia Virginia Woolf, o en sus desfiguros, que es un género. Los desfiguros del corazón de Sergio Fernández son estas anécdotas de personajes reales que él cambia y inventa como le da la gana, porque ya lo conocemos. Pero lo que produce son historias extraordinarias. Sergio cuenta cosas muy fuertes. Habla de la maldad de Elena Garro. Nadie hubiera hablado de eso si no es Sergio Fernández, ¿no? Es como si en la literatura mexicana hubiera personajes sagrados donde nada más se dicen ciertas cosas y otras no se dicen. Pero Sergio dice absolutamente todo.
O sea que sí es un transgresor. Y a mí me parece que literariamente es lo más interesante que puede haber, porque tienes autobiografía y tienes crónica, por ejemplo, de México, del México de algunos años, por ejemplo, en Todo para los Dioses, ¿no? Y todo esto ficcionalizado, convertido en obra literaria. En cuanto a la relación entre literatura y vida de Sergio, efectivamente está de modo, digamos, de la vida a la literatura en el caso de Los Desfiguros y de Todo para los Dioses, pero también hay el otro camino para Sergio, o sea que la literatura se le convierte en algo vivo. ¿Y qué tiene en este texto, este Todo para los Dioses, ese desgarro quevediano que tiene en muchos de sus textos Quevedo, ya en una valoración estética? Me parece un gran libro. Sea como fuere, la ilusión de la existencia pintada en una vasija griega, naturalmente que da cabida a un toro en el que refleja la fertilidad. Por la misma redondez de la arcilla se contempla alargado, variopinto, tachonado de estrellas el dorso en el que se recarga un jinete, un primitivo torero cretense que, apoyado en una especie de junco muy flexible, pronto dará un salto mortal para caer detrás de la cola, mientras el toro embiste de frente, cayéndole centellas por la testuz y el belfo. En la ensayística todo me es más fácil, porque corre por el lado de la inteligencia. O si no se quiere ver así, por el lado de la más estricta razón. Si yo hablo, por ejemplo, de López Velarde, o de Gorostiza, o de Sor Juana, tengo que hacer una introspección muy seria sobre la obra o la persona enfocada. Esto para mí es fácil, si es la razón la que me guía. Ahora, en la novela no, porque en la novela intervienen cosas muy misteriosas que tú tienes que revelarte primero a ti mismo, porque hay muchos yo dentro de ti. Y esos yo están como uno encima del otro, en vertical, y algunos no saben de cosas. Y por eso muchas veces la muerte de una persona amada no te llega en el momento mismo de morir, sino tiempo después. Dices, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo yo esté llorando a este muerto cuando le debería yo haber llorado en el momento de morir? Y aun cuando lo hayas llorado en ese momento, mucho tiempo después sale otro yo que te dice, ah, fulano de tal se murió. Y vuelves a caer en esta depresión o en este llanto. Y yo creo que el saber de Sor Juana, independientemente de sus poemas, el saber de Sor Juana es inaudito. Yo no sé a qué horas. Aprendió tanta cosa, supo tantos idiomas, se carteó con tanta gente. Es el personaje de México. En el Divino Narciso hay un triángulo, ¿no? Ese triángulo puede ser humano, que es este Narciso, naturaleza humana, y el demonio, que es Eco. Entonces, este triángulo puede ser humano. Es decir, hay una gente que está enamorada de la otra de la otra y la otra de la otra, como siempre sucede. Pero hay un triángulo mítico, a donde se profundiza todo. ¿Quién es Eco? Pues es un narciso negro. ¿Qué es la naturaleza humana? Un ser sujeto a cambios, a sufrimientos, etc.
Y así se va ahondando, 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 poco a poco, si es que tienes ganas de realmente seguir ese curso. Si no, pues lees el Divino Narciso espléndidamente. Y todos estos enredos son enredos cortesanos. Y entonces yo deduje, porque yo me echo siempre cruces en el sentido de decir, bueno, ¿qué hizo Sor Juana en la corte? Porque ella no escribe nada de la corte, de lo que le pasó en la corte, pero todo lo vuelca en Los empeños de una casa, que es una obra típicamente cortesana. Ahora, yo siento que no es una mujer descifrable, porque ya fuera de la corte, pues ¿quién la tocaba? No la tocaba nadie. Hablan de vulgaridades, hablan de que era lesbiana, por ejemplo. Pues no. Estaba encerrada. Cuando estaba enclaustrada, la dejaban salir al locutorio, a donde llegaban las gentes, las virreinas, a visitarla. Pues no podían tocarla siquiera, ¿no? Y me di cuenta que tiene un lado muy cómico, muy optimista de la vida, que le encantó vivirla, pero que estaba acosada por la iglesia, que no podía soportar ya más esta tríada de prelados, cuando las dos virreinas amigas suyas, una después de otra, se fueron a España. Se quedó desamparada. Entonces su confesor, el autor de la carta que le escribe como Sor Filotea de la Cruz, además del arzobispo de México, que era una verdadera fiera. A propósito de sangre y sexo, pienso en lo represo de la vida de Sor Juana. De todas aquellas que fueron marginadas, todas las de talento, incluida la Dickinson, con su margo de hierro bostoniano rodeada de aislamiento, visillos corridos para guardar su soltería, nariz puntiaguda y uno de los cerebros más distinguidos que amplió su sensibilidad hasta el grado de extinguir el pensamiento tradicional, por mucho que éste nada tenga que ver con ningún tipo de poesía. ¿Cómo un ser tan insignificante como yo es capaz de morir? Dice como si se tratara de una nadería, porque vivió enamorada de las cosas simples, tal vez como una taza donde cabe el ocaso. Está emparentada con un personaje de teatro, cuya acción es que nada ocurre. Y si a ese personaje vamos, la Leonor de Los empeños, que jamás creyó en el amor, afincó su ser en el devaneo y en el engaño de los sentidos, como una española dieciochoesca, cuya meta no es la felicidad, sino el cumplimiento del deseo. Celestina G, para mí, y lo he escrito ya, consiste no tanto en ganar dinero, porque el autor de La Celestina dice que ella hace la liaison de Melibea con Calixto por una cadenilla de oro. Pero a mí me parece que no es el dinero lo que la lleva, sino que es una transposición. Ya no puede vivir el amor. Y entonces lo vive a través de Calixto y de Melibea. Y esta es mi interpretación de La Celestina, que yo no la he visto en otra parte, porque es un libro muy duro, muy duro. Y es de tal manera la belleza del lenguaje que te quedas en él. No atraviesas las metáforas maravillosas que dice, ¿no? La Celestina es un libro tan poderoso que no tiene continuadores.
si Cervantes tiene a Ariosto, a Tasso, a qué sé yo, como antecedentes, me pregunto, él, que es uno de los autores más prolíficos en el sentido erudito de la palabra, sabe todo, pero él habla de Homero, él habla de esto, él habla de aquello, y pues yo no sé si son lecturas ficticias o no, pero en realidad no lo son ya con él, porque a él le debemos el lenguaje que hoy estamos hablando. No te sabré decir lo mucho que obra en las mujeres aquel dulzor que les queda de los primeros besos de quien aman. Son enemigas del medio, continuo están posadas en los extremos. De la Celestina. Mata la anécdota en esta novela de los peces, ahí termina con ella, y después en Segundo Sueño la reivindica y empieza otra vez una amalgama entre la prosa y el verso, logrando una novela lírica propiamente. Yo creo que es la novela lírica en México. Sergio Fernández dirá que Los peces, pero yo creo que es esta, porque es un equilibrio perfecto entre la historia, que va lineal, que va anecdótica, y la obsesión poética. Y entonces logra el mito y logra la cronología, y con esto logra lo que es una figura andrógina, incluso dentro de la misma narrativa, un diseño poético perfecto. Yo creo que esa es la importancia de Sergio Fernández. María Zambrano, a quien yo conocí en Roma. Ella me dijo, al irme yo de Roma, una frase muy espeluznante. Si te vas a Alemania, Sergio, te vas a encontrar con el demonio. Y me encontré con el demonio. Entonces mi novela, Segundo Sueño, empieza así. Si te vas a Alemania, te vas a encontrar con el demonio. Y eso lo dice una madre un poco virtual que recorre todo el ámbito de mis novelas, sobre todo Segundo Sueño. Sergio Fernández accede al conocimiento por el lado maldito del mundo, por el lado que no se postula un Dios bueno, que siempre desea el bien para la humanidad o que siempre está al pendiente amoroso de sus hijos, sino como, digamos que en el cristianismo primigenio, que es Yahvé, que forma el mal y crea las tinieblas también. Y un poco en este sentido de el libre albedrío, de decir que el hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, opta por la transgresión, porque de alguna forma él mismo participa de esa semejanza divina. Y un poco es lo que hace Sergio Fernández con su novela. El mal tiene muchas escalas, ¿no? En el infierno, en Dante, cada círculo del infierno va haciendo una expresión de cada uno de los pecados mortales. Y empieza por los de incontinencia, que es el mal en la ira, que es el mal en la gula, que es el mal en la lujuria. Entonces, en ese sentido, el mal, yo creo que es uno de los grandes pilares de la literatura. Sin el amor, que no se sabe lo que es, y sin el mal, que sí se puede localizar, y que para unas gentes es Lucifer, y para los árabes es aquel diablo con colita y cuernos y quién sabe qué, son parte fundamental de la literatura. Entonces, pues, el mal atraviesa mis novelas. Yo pienso que no hay manera de descindirse, porque te quedas sin argumento, que es lo más elemental de cualquier escrito. Yo siento que apenas toco el papel para empezar a escribir,
sale este gran tema o sale este otro que toca a todo el mundo, que es el amor. Nada más que cada quien lo expresa a su modo, el amor está muy conectado con el mal. El amor te puede llevar al suicidio, por ejemplo. Es el caso de Madame Bovary, está el caso de Ana Karenina. El verdadero amor solo se reconoce por sus aberraciones. Pero estas son tan sorprendentes, tan inexplicables para cualquier otra persona, que el verdadero amor casi nunca se reconoce. Entonces, si el amor se reconoce por sus aberraciones, ya te podrás imaginar que es tan difícil. Ahora, esa es una forma de devoramiento, de vampirización. Por eso estas películas de Drácula y todo esto tienen un sentido oculto tan poderoso. Porque el chupar la sangre es querer comerse al ser amado, tenerlo dentro de ti mismo. El vampiro necesita sangre fresca para vitalizarse. Necesita estos cuerpos jóvenes para satisfacerse, para seguir de alguna forma vivo. De esta novela de La muerte en Venecia, que es un poco emblemática en la obra de Sergio Fernández, como esta figura del extranjero que llega a Venecia a buscar ya cuerpos jóvenes dispuestos a satisfacer sin necesidad de preámbulo, sin necesidad como de conquista. Ya está la seducción ahí, como la ciudad celestina, digamos, ya ha preparado los cuerpos, ya. Digamos que es una ciudad para vampiros, ¿no? Como por excelencia. Para satisfacerse necesita transgredir. Y el cuerpo del otro, no como algo con lo que hay que comunicarse. No importa si el otro está de acuerdo, ¿no? Si no está de acuerdo, si está enamorado, si me está comprendiendo. Pues eso no interesa. Lo que interesa es la satisfacción en sí del personaje mayor. Pienso yo que son las mujeres las que más continente amoroso y de maldad pueden tener o expresar. Que son más factibles, pues, de entrar a la literatura o al cine como personajes fundamentales. Y que los hombres, que son muy buenos actores, tienen una pizca femenina, que a veces no se sabe dónde está, pero generalmente yo pienso que es en el coco, que son hombres con mente de mujer, como Marlon Brando, por ejemplo, como Montgomery Clift, como James Dean, y que hay grandes actrices que tienen mente de varón, como es la Davis, como es la Hepburn, como es... Pero que la gran actuación, tanto en la novela como en el cine, como en el cuento, es siempre la mujer. Sergio Fernández ha visto en la mujer lo simbólico. Por eso su pasión por los grandes personajes femeninos de la literatura o por las propias escritoras, como sería el caso de Virginia Woolf, como sería el caso de María Zambrano, la filósofa española que él conoce muy bien y que admira mucho. Lo que hace Sergio Fernández es decir qué son las mujeres, cómo piensan las mujeres, qué significan las mujeres, cómo se mezclan con los significados literarios y con los significados culturales. Que al llegar a Italia, todo el mundo se asombra. Carlos Pellicer, por ejemplo, que había vivido mucho tiempo en París,
Dijo, nunca vi nada igual. Este paisaje italiano, que cuántos versos me inspiró, como cuando llegué a la Toscana. Le había anticipado este encuentro con una ciudad que es una persona. Definitivamente creo que Calvino en su ciudad Invisibles tenía razón. Todas las ciudades del mundo, las reales y las fantásticas, todas terminan siendo Venecia, porque Venecia es insustituible y Venecia es parte del corazón de uno cuando se le conoce. En alguna ocasión me llamaba mucho la atención ver que frente a Venecia había una isla, la Giudecca, que yo nombro en mis libros. Desde esa isla pude contemplar cosas muy bellas. Pude contemplar Venecia desde enfrente, que como es tan maravillosa, no te atreves a salir de ella. Pero saliéndote y estando en la Giudecca, por ejemplo, en San Giorgio, el Maggiore, ves perfectamente bien cuál es la perspectiva de la ciudad. Cuando en una de las ocasiones yo estaba ahí sentadito, digo, como un niño, empezó a llover. Y tú no sabes el espectáculo que para mí fue eso. Era una Venecia, digamos, la edificada, la que estaba sobre el agua, en donde se reflejaba, y además una muy rara, que era la que se veía a través de la lluvia. Entonces, estas tres situaciones, porque yo a Venecia no la llamo ciudad, quién sabe qué será, me dejaron realmente muy conmocionado. Me quedé muy, muy maravillado y al mismo tiempo muy sombrío, porque me había agotado la belleza de Venecia. No es soportable la belleza, porque hay cosas que son insoportables. Y la belleza para mí es una de ellas. Recorremos los jardines que, detrás de San Marcos, dan al mar. Paseando entre las columnas, la gente camina como en días ordinarios al lado de los puestos de vendimias. Pero alguien, recargado en una columna, no se mueve. Parece un enorme insecto pegado a la pared. Es sombrío y altivo. Enseguida capto que se trata de una mujer con un disfraz opaco que cubre la cabeza y cae hasta los pies. Podría ser una monja muy joven, llena de unción por los placeres y el mundo, a los que acaba de descubrir traicionando su fe. Tiene las manos sobre el pecho cubierto por una especie de sayal de agua revolcada que se desborda como túnica de las estatuas. O espera a alguien o quiere que la observen. Pero su actitud consiste en un aislamiento que no parece sofocarla. Al contrario, la convierte en un hato de varas que el uso de las chimeneas consume cotidiana, burlonamente. Por lo que ella, a qué dudarlo, a punto está de convertirse en polvo. También podría ser un poema. Es cierto que se debe, en los días festivos, imaginar asaltos que vedan toda ley y llevarlos a cabo sin denuedo posible. La estatua viviente es un estímulo cuya materia de arcilla magra podría derrumbarse con los vientos. Pero esta veneciana observa el nacimiento de todas las constelaciones, las luminarias, la rotación de la luna, la aurora y el ocaso. Las mudanzas del año que ruedan por el mundo y las cuatro estaciones cuyos troncos, recios, sostienen ramas de pájaros vertiginosos que al saltar nos dan juventud, vejez, la muerte o la felicidad tan pasajera. Y de pronto llegué a Roma
y me quedé absolutamente extasiado. Desde ese día hasta la última vez que fui. Y Roma, en Los Peces, funge precisamente como una Celestina, como una ciudad que contiene a los dos amantes y los está acosando y asediando. Y ella misma participa en esta seducción. El de la Concordia es un templo que yo juzgo casi completo. Las columnas, el paraninfo, los laterales, todo para los dioses. Ya a su lado lo poroso se ensancha, dándole a la piedra un raro y hermoso matiz cacarizo de una falsa endeblez. Pero ¿qué era mejor, haber subido la cuesta con el calorón de Sicilia o haberme quedado en el coqueteo con un obrero en funciones que bacheaba la carretera con ganas seguramente de mandar al diablo el trabajo, echarse un vino y relajarse en la cama con su amoglie o con me? Y que en todo para los dioses, yo lo que hacía era pues un homenaje al cuerpo, porque he sentido que los mexicanos somos muy pacatos. Para el caso, tenemos el de la Virgen de Guadalupe, que está así, muy recamada, hasta el caso del comandante Marcos, ¿no? Estamos todos encapuchados, parecemos de una congregación religiosa. Y yo siento que al cuerpo hay que darle la oportunidad de entregarse, de comunicarse. Me parece que la piel, con la piel, es una cosa muy importante. Nuestra cultura nos mutiló. Saliendo de ese chorro de sangre, un cuerpo bicéfalo, el machismo y el feminismo, naturalmente enemigos y recíprocos, amigos envenenados y confusos. Ahora que Argentina con Brasil están muy unidos para no sé qué tratos y que se supone que América Latina podría ya tener una cierta coherencia, lo que me molesta de todo esto es que nosotros no entremos a este vórtice. En tanto que los curas tengan una presencia tan importante, no va a ser posible que el Estado se separe de la Iglesia. Es decir, Juárez no existe. Y entonces Sergio Fernández se va por los caminos del ocultismo, del tarot, la cábala, todos esos conocimientos transgresores para completar el conocimiento andrógino, el que va de una revelación a una incidencia y trata de unir todos estos puntos, hablando muy mal del cristianismo todo el tiempo y poniéndolo en la picota de la herejía, los triángulos amorosos. Entonces, estas leyes mágicas
son las que se van a ir descifrando en el tarot y en algunas fórmulas del libro de los muertos, para que el alma de este narrador pueda después resucitar. Implican muerte en este caso. Esa es una carta muy fuerte. Cuando está así, es organización y defensa. Cuando está de cabeza, es muerte, no necesariamente muerte física. Aquí hay una carta preciosa que es un jubileo. Quiere decir que está hecho con amor correspondido, porque yo estoy aquí además. Este es mi signo. Y aquí esto quiere decir que un nuevo amor entra en la vida. El tarot resulta ser una especie de placebo, pero de placebo, desde luego, como todo lo que hace Sergio, sumamente estudiado, ¿no? O sea, Sergio sabe del tarot. Además de que tiene este don, esta gracia, esta facilidad de decir con verdad en la escritura, de decir con verdad en el salón de clase, también encuentra la manera de plantarte de así, ¿no? De decirte tus verdades. Me apliqué a la lectura del tarot y a las ciencias que lo apoyan. Comprendí que entre carta y carta hay cartas invisibles, que son las que dan el 3 de unión. Y si eres un buen lector de tarot, puedes evidentemente colegir qué hay entre carta y carta, porque muchas veces no coinciden las cartas. Y parece como que te están tomando el pelo, pero siempre te están diciendo algo. Me he dedicado mucho a estudiar la gematría, la cromatística, la numerología, y esto me ha dado un gran poder adivinar a los demás. Pero no a través de las cartas me han embarrado de cosas, de tal suerte que te puedo decir actualmente, con vanidad y sin temor a equivocarme, que cuando veo a una gente ya sé quién es. El arte es un testimonio de haber llegado al último límite, de alcanzar resueltamente la meta que lleva el signo de lo extremo. Thomas Mann. Cuando conocí a Octavio Paz, es decir, a mí me parecía uno de los seres más ríspidos, más insoportables que yo he conocido, de una vanidad exasperante. Y él me dijo, sus novelas, Sergio, no son para este tiempo, van a ser para cuando usted se muera o sea muy mayor. Eso me consoló porque yo dije, bueno, ¿a mí qué me importa finalmente? Siento yo que no asumirse en esto que es la arruga, que es la vejez, que es el sentido de la gravedad que tiene el cuerpo se te va cayendo. A mí me ha crecido mucho la nariz. Creo que la vejez es importantísima y que si no la asumes, ella te derriba, te derrota o te carcome, que es peor. Yo creo que es esta soledad que se debe a la complejidad que se puede ver en su obra y posiblemente, y casi seguramente en su persona también. Esa complejidad del mal verbo, esa complejidad del verbo que oculta y que revela y que se esconde y que usa máscaras. Creo que Sergio Fernández es un grande usador de máscaras, como lo fue Sor Juana, él mismo máscara de Sor Juana. Y entonces son esos espíritus que están hechos para estar solos, porque están hechos para contemplarse, como un poco Narcisos, como un poco Onan. Entonces difícilmente encontrarán una pareja con la que comulguen, porque siempre van a estar privilegiando al yo. Y en este sentido me parece que Sergio Fernández tiene un ánima
¿no? En el sentido junguiano, como animus anima, tiene un ánima femenina muy al estilo de su madre, muy omnipresente, muy, muy omnisciente. Y entonces posiblemente no deje al otro entrar, ¿no? Y esté siempre como en un laberinto interno. Es un hombre muy complejo, se puede ver en su obra. Y yo entiendo que mientras más maduro o más viejo un hombre sabio sea, tendrá una mejor muerte y una mejor vida antes de morir. Que hay viejos muy, muy maravillosos y que hay viejos muy lastimosos. Yo en alguna ocasión di un seminario sobre la felicidad y no encontramos nada. Lo que se llama nada. Instantes fugaces de gozo. Entonces me di cuenta que la felicidad era o es una palabra de diccionario. Pero lo que va de todo para los dioses a esto que estoy escribiendo en mi autobiografía es un paso gigantesco. Si allá hablaba yo del cuerpo desnudo haciendo el amor con otra persona, recordando a Francis Bacon, a este gran pintor inglés monstruoso, en donde hacían el amor dos hombres que se convierten en monos y monos que se convierten en hombres. Entonces he ido dulcificando mi prosa a tal punto que estas memorias son sujeto, verbo y complemento, sujeto, verbo y complemento. Hay temas recurrentes, pero que no oficiosamente se quedan marginados. No el sexo. El sexo está muy bien vivido, como yo lo viví. Hoy en día, achacoso y con pocos deseos de ver a nadie, me refugio, ya lo dije, en mis cuatro paredes, que son el bálsamo de mi vida. Lo mejor que en ellas me ha pasado es la universidad, que me ha regalado las relaciones más importantes que he tenido jamás. Gente igualmente joven me incita a vivir menos desconsoladamente que si lo hiciera por mi cuenta. Y en la ciudad, pensaré que lo único que deseo es escribir en un aislamiento casi omnímodo, porque mis horas se cuentan en el entendido que por ello son más valiosas, tal vez porque me encanta la vida y por ello deseo fervientemente abandonarla. Es tiempo de empezar a morir, ¿no es verdad? Mis viejos amigos me dejaron ya para siempre. Cómo los odio por su partida intensa. Pero mientras llega el momento, el mío precisamente, el arte será la única redención con la que cuento. Bueno, yo nací en una familia muy católica, pero después dejé de ir a la iglesia, me deshice del catolicismo y heme aquí, encantado de la vida. Por otra parte, es indispensable en la cultura la reiteración. No es lo mismo oír por primera vez un concierto, digamos el de violín y orquesta de Stravinsky, que escucharlo repetidas veces. Algo se sedimenta, se vuelve personal, se nos adhiere, como diría Proust. ¿Acaso por ser el arte un hábito que paradójicamente rompe con la rutina? Se trata de un extraño hábito que nos trastorna sin remedio, una y otra vez, mareándonos o volviéndonos parte suya en forma de bebida embriagante o de vampiro. Sergio Fernández.